La palabra Souls-like se suele usar muy a la ligera hoy en día, en tanto que si un juego consiste en combates exigentes, el hecho de que si mueres tienes que volver al lugar donde moriste para recuperar todas tus cosas y si mueres en el camino lo pierdes todo para siempre, un mapa que vas desbloqueando y descubriendo y una ambientación decadente. Sí, muchos juegos son Souls-like sin tener que parecerse visualmente a Dark Souls necesariamente. Una de las cosas que me flipa de Dark Souls es que, al igual que con su combate, el juego está ahí todo puesto para el que quiera descubrirlo. Puedes enterarte de todo el lore si prestas atención, puedes descubrir qué build es la mejor si prestas atención, y en general, aunque parezca que no, Dark Souls tiene su tutorial y hasta cierto punto quiere ser descubierto. Pero ¿qué pasa cuando a un juego le da exactamente igual si descubres cómo se juega o no? Que simplemente quiere poner a prueba hasta dónde estás dispuesto a llegar o si siquiera merece la pena llegar al final de todo este viaje. Below es un juego que me recuerda en muchos aspectos a los videojuegos de otra época, porque antes los videojuegos se jugaban en máquinas de arcade, en salones recreativos y eran difíciles a su puta madre por una sencilla razón: cuanto más mueras jugándolo, más monedas te dejarás intentando una y otra vez pasártelo o superar la puntuación más alta que haya en ese momento. Sin embargo, para cuando la gente ya podía jugar a videojuegos en su casa, pasó un tiempo entre esa filosofía de putear a los jugadores y darse cuenta de que la gente quiere cosas como guardar partida, progresar en el juego, vivir una aventura o incluso, call me crazy, pasárselo bien. Y es en esos años donde descubrí el tipo de juego que es Below. No me refiero a Below en concreto, no es que este juego sea un remake de otro que salió en 1987 y sé lo que estás pensando, guachinango, pero ¿cómo es posible que jugases a esos juegos? ¿Acaso tiene rollo 48 años o algo así? Duda muy razonable, pero no, mi rey. Cuando era pequeño, en el desván de la casa de mis abuelos, solía desempolvar una Commodore Amiga y junto a mi hermano enchufábamos el primer floppy disk que encontrábamos. No había manual de instrucciones, no había tutoriales, empezabas a jugar y ya tú te apañarías para ver si te lo estabas pasando bien o no. Esa sensación de que al juego le da igual si entiende sus mecánicas o no, de que si quieres, pues apagues y te pongas a hacer otra cosa, es algo que he sentido con Below. Below no deja de ser un dungeon crawler en el que exploras el interior de una montaña, bajando cada vez más y más. Los pisos de dicha montaña se van generando proceduralmente y además tiene mecánicas de supervivencia y crafteo. Tienes un medidor de salud, de hambre, de frío y de sed. Y como dije antes, si mueres en algún momento de la partida, cosa que te aseguro va a pasar más de dos o tres veces, todo tu inventario se queda ahí con tu cadáver. Tú pasas a controlar a otro náufrago de esta isla y tienes que volver al lugar donde murió el anterior aventurero para recuperar lo que es tuyo. A simple vista puede parecer que es un dungeon crawler roguelike, souls-like más. Por favor, acabad con mi sufrimiento. Pero aquí lo que me cautiva, del mismo modo en que una persona no puede dejar de mirar un accidente de coche, es su minimalismo, para lo bueno y para lo malo. Below desde un principio fue concebido como un juego oscuro, oscuro en el sentido de que no se ve nada y oscuro en el sentido de que saca lo peor de ti hasta el punto de preguntarte por qué estás jugando a esto. En esta charla de la GDC de 2017, Colin Wake de Capybara Games explica lo difícil que es desarrollar un juego en el que no quieres que el jugador vea nada, pero sí que vea lo suficiente para generar una sensación de agobio constante. Pusieron tanto esfuerzo en crear un sistema de luces y sombras que transmitiese la atmósfera tétrica del interior de la montaña, que la luz pasó de ser parte del escenario a ser una mecánica. Tienes una lámpara que encuentras al principio del juego y que te va a servir para alumbrar la sala cuando no veas nada, o también para luchar contra ciertos enemigos, la cual hay que rellenar con combustible para que siga alumbrando. ¿Cómo se rellena la lámpara? El juego no te lo dice. Y para cuando te des cuenta, habrás muerto y con tu cadáver se habrá quedado todo tu equipo y
por supuesto, la lámpara. Explorar la montaña sin luz es una muerte asegurada, así que vas a tener que ir a recoger la lámpara sí o sí. Así que para ello necesitarás la primera fuente de luz que se te venga en mente. Una antorcha. ¿De dónde sacas una antorcha? El juego no te lo dice. Sí que es cierto que puedes ir recolectando materiales como palos, musgo, cuerda y demás, y quizá los puedes combinar para craftearte una antorcha, pero ¿cuáles son los materiales necesarios para craftear una antorcha? El juego no te lo dice. ¿Ves por dónde voy, no? ¿Existen otras formas de alumbrar el camino de vuelta a tu lámpara? ¿Puedes encontrar antorchas ya crafteadas al derrotar enemigos? ¿Puedes prender fuego a estas chimeneas que te vas encontrando? Puedes usar los cristales que recolectas de los enemigos derrotados para dar luz, y como poder puedes hasta descansar en estas hogueras, que si gastas 25 cristalitos se vuelven de color azul. ¿Y qué significa que se vuelvan de color azul? El juego no te lo dice. Este juego no te va a explicar nada que no quieras saber, y si quieres saber algo vas a tener que ponerte a probar y toquetear todo lo probable y toqueteable. A veces probar significa morir y ver si algo ha cambiado después de haber muerto. Hay mucha inspiración en este juego dentro y fuera del mundo del videojuego. Sé que he hablado de Dark Souls antes, del mismo modo que podría hablar de Dungeon Crawlers como Diablo, o lo que sea que intente recuperar Demon Lord Reincarnation, o de los Zelda clásicos en 2D. Está la mítica anécdota de cómo Shigeru Miyamoto quería recrear la sensación de aventura y descubrimiento que sintió cuando era pequeño y se perdía en los campos y bosques de las afueras de Kyoto. Pero a mí me gusta más esta otra, la de las pinturas de Arnold Böcklin, un artista suizo que a finales del siglo XIX pintó esto, la Isla de los Muertos. Una serie de cuadros, o mejor dicho, versiones del mismo cuadro, en el que se ve como una pequeña barca se aproxima a una isla que inspira tanto soledad como inquietud. Y en casi todas las versiones del cuadro vemos que en la barca navegan un remero y una figura blanca delante de lo que parece ser un ataúd, como si de un viaje más allá de la muerte se tratase. Es un cuadro que ha influenciado a múltiples artistas y que has podido ver desde en Alien Covenant hasta en Signalis, y que en Below creo que tiene más sentido aún, porque el viaje siempre es el mismo, un ciclo interminable en el que un barco se acerca a la orilla de una isla inhóspita donde un pequeño aventurero espera a, tarde o temprano, morir. Está tétrico el tema, lo sé, pero creo que es justo lo que el juego pretende. No solo hacerte sentir abandonado a tu suerte a través de su ambientación y su apartado visual, sino a través de sus mecánicas y de su ausencia de tutorial. Porque además es curioso, pero normalmente la sensación de descubrir algo en un videojuego suele venir acompañada de otra sensación buena, como de haber superado algo, como de ser muy listo y de ver tu esfuerzo recompensado. Pero aquí no, para cuando descubres algo nuevo, tu mente ya está muy, muy metida en lo más profundo de la montaña y piensas en si realmente eso marcará alguna diferencia a la hora de morir o no. Por lo general, los videojuegos quieren evocar una sensación en quienes lo juegan, ya sea positiva o negativa, la que sea, pero una sensación, vaya. Y pasa mucho que esas sensaciones llegan al final del juego o al final de ciertos capítulos del juego. Pero no en Below. En Below, desde el principio, desde los primeros 5 minutos de juego, ya tienes todo lo que el juego quiere que sientas. Algo dentro de ti te dice que precisamente por la propia naturaleza del videojuego, esto es un reto que debe ser superado, y eso el juego lo sabe. Sabe que vas a sentir esa obligación moral de intentar pasártelo, y va a jugar con ese sentimiento hasta retorcerlo tanto que pienses que efectivamente este juego es una mierda como una catedral. Y estarás pensando, bueno, sí, al gran no puede ser que este juego, que va de morir una y otra vez y de no ver la luz al final del túnel, sea tan importante. Pues bien, creo que, al igual que Frank Reynolds, ahora lo entiendo, y creo que no siempre hay por qué llegar al final de un videojuego. Siento que los videojuegos están muy atados a ciertos estándares, no ya solo por ser videojuegos, sino por ser simplemente piezas artísticas. Es decir, casi siempre para poder entender y disfrutar un juego en su totalidad tienes que haber llegado al final o haber terminado la historia principal, pero eso creo que no es el punto de Below. Below no espera que lo termines. Es curioso porque ya me jodería ser el programador o el diseñador que ha echado
pasado años de su vida haciendo algo que puede que nadie vea nunca, o mejor dicho, que la intención no es que todo el mundo lo vea. Diría que precisamente esto también pasa en los Souls-like, especialmente los Dark Souls, en los que hay zonas enteras o boss fights enteras que son opcionales y que en sí mismas darían para un juego propio. Pero Below expresa todo lo que tiene que expresar a través de su ambientación y de sus mecánicas en tiempo récord. Y creo que no se habla lo suficiente de eso. Hay juegos que te dicen que a partir de las 30 horas es cuando empieza el juego de verdad y te lo empiezas a pasar bien. Hay juegos que al revés, que a partir de las 30 horas es cuando se desinflan y ya no los disfrutas. Pero hay juegos como Below que desde el principio son la pura esencia de sí mismos. No van creciendo poco a poco porque no esperan que llegues a un punto en el que el juego haga clic. No se lo pueden permitir. Te lo tienen que dar todo desde el principio y ya decidirás tú si quieres caminar por este sendero de dolor y desesperación. Y de nuevo, nadie te avisa de que eso vaya a ser así. Es la pura esencia de una intención autoral plasmada en un videojuego, como eran los videojuegos antes de ser la industria del entretenimiento más lucrativa del planeta. Así que, ¿es Below, por lo tanto, un juego perfecto? Sinceramente, no creo que lo sea. Siento si suena muy anticlimático después de este épico discurso sobre la intención de una obra, pero sí que creo que en un mundo donde todos los juegos intentan llegar a todo el mundo, donde todo el que tenga un ordenador o una consola es potencialmente un público que puede jugar a tu juego, que un estudio que había hecho dos de los mejores juegos indie de entre 2010 y 2015, que venía influenciado de la época de la Super Nintendo, de Zelda, de Ico, saque uno de los juegos más putos y más desafiantes, no para la habilidad del jugador, sino para la mente humana en sí y en lo que significa seguir adelante, es algo que no se suele ver. A veces todo lo que uno necesita es eso, no es ver los créditos finales de un juego, ni platinarlo, ni ver todos los posibles finales que hay. A veces todo lo que uno quiere es no morirse. Al menos esta vez te lo pido, o sea, que sí, que todo muy bien, el juego me encanta y tal, pero no es que ya no quiera morir, es que tengo miedo de morirme otra vez. Otra vez ir a por la lámpara. O sea, me ha costado tanto llegar hasta aquí. ¿Por qué me hago esto, no? ¿Qué divertido. ¿Para qué lo hacen si no se puede ganar? ¿Por qué coño juego a esto?